Deportes. Profesor, buenas tardes. Aquí Andrés Noguera para la Red Chaqueña de Comunicaciones. Antes que nada, muchas felicidades por la victoria y también por su un año al frente del Olimpia. ¿Cuál es la clave que se puede rescatar de esta Olimpia que ha ganado ya 5 partidos seguidos? Después de un momento, justamente le hacía la consulta al otro partido ante Libertad, que venía de varios encuentros en los que no lo podía hacer y ahora 5 victorias seguidas en el Clásico. ¿Cuánto inyecta esto de acá al final del campeonato? Y nuevamente me atrevo a hacerte la consulta. ¿Se puede imaginar ya un Olimpia campeón? Bueno, la verdad que yo creo que a lo largo de este año no solamente nosotros hemos tenido dificultades, ¿verdad? En varios partidos donde no pudimos triunfar por diversos motivos, ¿verdad? Pero supimos nuevamente levantarnos, luchar, y hoy día estamos en competencia, lo estamos haciendo bien. No vamos a anticipar tampoco en nada, solamente, como dije, nosotros nos estamos trazando semana a semana, partido a partido. Lógico que cada vez que vayas pasando los partidos y vayas ganando, siempre te acerca al objetivo, ¿verdad? Y se pone más difícil, ¿verdad? Pero los jugadores, como le dije, ellos son los que están trabajando, ellos son los que están haciendo que las cosas sean más difíciles, porque cada vez más estamos acortando partidos, ¿verdad? Y lo vamos a seguir pensando de esa forma. No queremos saltar de acá a otra cosa, sino ir de la misma forma, buscando el objetivo principal, lógicamente, que es el campeonato, y hasta acá lo estamos haciendo bien. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,